Absorbente historia de la marginalidad juvenil en la Ciudad de México de la década de los 50, ambientada en los peores barrios de esta urbe. No hay héroes en estas historias olvidadas, ni trama que vaya resolviendo las situaciones hasta llegar a un final feliz o por lo menos concluyente. Cada personaje se queda a solas, bajo el peso insoportable de circunstancias que se antojan invencibles. Buñuel plantea una posición crítica ante el progreso económico y ante la fatalidad que existe en la vida de algunas personas, específicamente en los pobres, donde la miseria se presenta de forma constante. Los motivos temáticos y narrativos de la adolescencia están muy presentes en el film, sin olvidar la desprotección evidente de ellos. Hoy en el estudio está el maestro Rubén Francisco Pérez Sánchez para continuar con el análisis de esta obra. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. Mi nombre es Diego Guerrero y el día de hoy vamos a hablar de una de las obras más impresionantes que tenemos en el cine mexicano, una película de los años 50 que nos maneja diversos aspectos en términos de derechos humanos, sobre todo atendiendo a estos grupos en situación de vulnerabilidad y de los cuales, desde luego, será muy interesante platicarlos con mi querido amigo, el maestro Rubén Francisco Pérez. Rubén, bienvenido a Cultura del Derecho para platicar precisamente de Los Olvidados, esta película de Luis Buñuel de los años 50, en los cuales quisiera iniciar con esta pregunta de esta película, Los Olvidados. ¿Quiénes son Los Olvidados? Bajo la perspectiva que Buñuel nos da en esta obra, los olvidados son todos aquellos sectores que no estamos viendo, a los que cotidianamente no tenemos enfrente, pero que viven, que se desarrollan, que crecen y que forman parte de esta sociedad. Ese sector de la población, esos grupos de la población que están, pero a los que quizá no estamos atendiendo. Ahora, Luis Buñuel busca evidenciar una serie de aspectos, ¿no? Cambia el cine en los años 50, un cine distinto al que estábamos acostumbrados, y Luis Buñuel nos viene a presentar esta obra. ¿Quiénes son los principales personajes que intervienen y cómo los podríamos incluso relacionar en un momento determinado en nuestra época? Ok. Bueno, en primer lugar, tomando un punto de referencia a lo que tú señalas, pues decir que esta obra, según reza la propia, los propios encabezados al empezar la película y por la voz de Buñuel en su momento, está basada en hechos y en personajes reales. Buñuel narra que estuvo alrededor de 6 meses recorriendo lugares de la ciudad para conocer realmente las condiciones en las que la gente vivía, que conoció personas reales que después fueron la inspiración de sus personajes, que estuvo en el Tribunal de Menores revisando más de 3.000 expedientes de casos penales y que de ahí fue tomando elementos para elaborar su guión. Entonces, estos personajes entonces son personajes que tienen un vínculo con nuestra realidad. Tenemos entre los personajes principales a un grupo de niños, adolescentes, entre los que destaca por una parte el Jaibo, y Pedro. Jaibo, que es un adolescente que recién escapa de la correccional, que además presume que en la correccional aprendió muchas más cosas que les van a ayudar a delinquir mejor. Y Pedro, pues forma parte de una familia rota. Tiene 3 hermanos más. Su madre trabaja para poder mantenerlos en condiciones muy paupérrimas, y Pedro pues se dedica a andar con su grupo de amigos, ¿no? Está, por supuesto, la mamá de Pedro, están Meche, que también toma un papel muy central. Meche refleja una gran realidad del momento, que es
la violencia sistemática que se ejerce en contra de las niñas. Y justamente, tomando como punto de referencia la violencia que sufre Meche, y que podemos identificar en nuestros días de manera muy clara en los fenómenos que nuestra sociedad presenta, pues así hay otros más, ¿sí? La pobreza en la que viven los personajes, por supuesto, existe en nuestros días. Este problema acerca de la falta de condiciones básicas, mínimas, para que muchas personas puedan vivir, está reflejada también hoy en día a través de lo que hoy conocemos como el mínimo vital. No se cumple tampoco en muchas ocasiones y refleja parte de lo que ocurre en la película, la violencia que ocurre entre los propios niños y adolescentes, de la sociedad respecto de ellos, de la autoridad respecto también de ellos, la violencia contra la mujer, la explotación de la mujer, el papel tan, digamos, desigual que la mujer tiene en la sociedad. ¿Sí? El caso de la mamá de Pedro, que trabaja, que mantiene a los hijos, que busca darles de comer y que, ocupada en satisfacer necesidades mínimas, descuida la educación de los hijos. La educación es otro tema que está presente. Hasta donde podemos alcanzar a distinguir, prácticamente ninguno de ellos sabe ni leer ni escribir, empezando por la mamá. ¿Sí? Y después todos los niños. Y bueno, creo que sería un parámetro para poder señalar cómo la problemática que la película presenta para los años 50 en nuestro país, todavía podemos identificarla hoy en día en nuestra sociedad. En eso quiero entrar contigo, Rubén. Es muy interesante ver, porque parecería al principio que la problemática surge con estos niños, ¿no? Que además es interesante verlo, de que son resultado, o sea, de precisamente de su contexto, de su realidad, de una problemática social, y que alrededor de esta podemos ver precisamente, como ya lo mencionabas, la violencia contra las mujeres, las niñas, que parece una niña, en la cual incluso empieza incluso a ver el tema de la violencia como algo cotidiano, como parte de la vida, y que quizás es uno de los grandes temas que se lleva a las personas con discapacidad, que también las trata de demostrar en todos los aspectos y además la forma en la que viven, ¿no? En estas condiciones, y desde luego, pues bueno, todos los sectores que se llevan. Una película de los años 50 en la que incluso en el México contemporáneo era un México que se pensaba o se veía en el contexto nacional e internacional como un México que iba avanzando. Pero la realidad también es otra, y también me gustaría retomar contigo el tema de una película de los años de 1950, sería una película que todo esto que tú ya mencionabas y que con lo que cerrabas, ¿es una película vigente? ¿Ha habido algún cambio en estos aspectos de violencia? Es decir, ¿han cambiado o modificado algunas cosas o siguen igual? Bueno, es una película de los años 50, de 1950 específicamente, que inicia señalando que este problema de los lugares marginales en las grandes ciudades es propio de todas las ciudades del mundo, no es exclusivo de nuestro país. Es una cosa que creo que es conveniente resaltar. No es un asunto aislado en los 50 para México. Está presente en las grandes urbes. Luego, esta realidad que la película refleja, que de hecho también Buñuel en algún momento señalaba, que su descripción de la realidad de esta parte de la sociedad mexicana incluso era un poco limitada. Lo que él decía es que la realidad todavía era mucho más cruel de lo que él había planteado en la película. ¿Podemos identificar situaciones como esas hoy en día? Yo creo que sí. Por supuesto, no podemos tampoco generalizar. Algo que en lo que debemos tener presente en los años 50, cuando la película se filma, y hoy en día, es que tenemos una sociedad diversificada. Tenemos una sociedad con muy diversas manifestaciones. Y una parte de la sociedad sí corresponde a esa descripción que se hace de los años 50 todavía hoy en día. Porque los fenómenos a los que nos referíamos, que la película muestra, pues siguen existiendo el día de hoy, ¿no? La violencia contra los adolescentes, la falta de oportunidades para educación, la explotación laboral, la violencia
física, sexual. Sigue existiendo el problema respecto de grupos en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidades. Sigue existiendo el tema de violencia contra la mujer. Es uno de los temas centrales en la lucha por los derechos humanos en nuestro país, todos ellos. Sí podemos trasladarlos y sí podemos todavía identificar que existen en nuestro país estos fenómenos. Vamos a tener que ir a un corte, pero no se vayan. Regresamos a Cultura al Derecho para seguir platicando de esta obra cinematográfica. Me refiero a Los Olvidados. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando de esta película Los Olvidados con el maestro Rubén Pérez, catedrático de la Facultad de Derecho y quien también está adscrito al Programa Universitario de los Derechos Humanos de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Ya hemos platicado sobre estos actores, sobre las figuras que vemos, sobre los olvidados, pero en sí la película nos habla sobre los derechos de los niños, ¿no? O sea, quizás ese es el círculo o el factor principal de la película. Y sobre eso, ¿cómo estamos o cuál es la importancia de proteger los derechos de los niños en nuestro país y en el mundo? Ok, bueno, sí, un elemento central de la película son los derechos de los niños. Debemos de ver estos derechos, quizá ya a la luz de nuestros estándares contemporáneos, bajo el principio de la transversalidad. Los derechos de los niños, el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda, a su libre desarrollo, a su identidad personal, tenemos que verlos en esa gran dirección como uno solo. Y de esa manera también tenemos que hacer un análisis de qué ocurre con los derechos de los niños en nuestra actualidad. Yo creo que es importante que señalemos que nuestro país atraviesa por un periodo importante de reforma en materia de derechos humanos. Hace 10 años, en junio de 2011, hubo una importante reforma a la Constitución en materia de derechos humanos. A partir de ahí, se han venido generando una gran cantidad de modificaciones legales, tanto a la Constitución como a diversas leyes, para fortalecer la defensa de los derechos humanos. Y tenemos legislaciones que son ejemplares en el tema de protección a derechos humanos de niños y también de muchos otros sectores de la sociedad. Sin embargo, todavía seguimos teniendo en nuestro país una realidad que en muchas ocasiones se encuentra alejada de esas leyes. Y un sector de la población que podemos identificar fácilmente bajo esas circunstancias son los menores, niñas, niños y adolescentes. La educación, por ejemplo, sigue estando todavía muy lejos de muchos niños, niñas y adolescentes. Si me permites, Diego, algunos ejemplos de qué es lo que ocurre en el caso de niñas, niños y adolescentes. Tenemos que, las cifras que cierran en estos días, 738 mil personas de entre 3 y 29 años, creemos que la ley de juventud, la ley de protección a la juventud establece en 29 años el límite de la juventud, ¿no? No concluyeron el año escolar en que estaban inscritos. De ellos, 6 de cada 10 fue debido a la pandemia del COVID. Eso nos habla también del gran impacto que la pandemia ha tenido en la sociedad, especialmente en los menores, o por la falta de recursos. La mayoría de estas personas cursaban secundaria o educación media superior. Tenemos además registrado que más de 13 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años viven en situación de pobreza. Y retomando también los temas de la película, personas de entre 0 y 17 años sufren violencia. 8 de cada de las personas de entre 0 y 17 años que sufren violencia, 8 de cada 10 son también adolescentes. El embarazo entre niños, niñas y adolescentes es también terrible. 45 mil embarazos de personas de entre 15 y 17 años. Wow. Y el embarazo adolescente, estos que señalamos, pues se asocian con abandono escolar,
con falta de oportunidades laborales y condenan a las gentes, en términos generales, uh-huh, a permanecer en condiciones de pobreza. Además, este embarazo entre adolescentes es, según cifras de los organismos internacionales, la segunda causa de muerte entre adolescentes de 15 a 19 años en el mundo. Son algunos datos que nos ayudan a ilustrar. A ver, es gravísimo estos datos que nos tienes, porque al final va relacionado el tema también con la educación. Muchos de los embarazos entre menores es por la falta, ¿no?, de una educación sexual, desde el hecho de cómo ponerse un preservativo. Así, ¿no?, es. Entonces hay un temor, tanto de ella como de él, de cómo se pone el preservativo. Deciden tener relaciones sexuales sin él mismo y esto nos lleva a los embarazos y todo lo que lleva en sí, porque claro, desde luego el tema del embarazo puede ser, de acuerdo al contexto y a tu proyecto de vida, lo que te va a marcar para la posibilidad de seguir creciendo profesionalmente, académicamente, o no poderlo llevar a cabo por la edad en la que se encuentran y las dificultades que se llevan. Ahora, hay una responsabilidad, entendería, por parte de las autoridades, ¿no? Hay un tema ahí que me gustaría tomar, pero también por parte de la sociedad. Y esto me gustaría que lo tuviéramos o que lo sacáramos a colación. El tema de las autoridades y la protección en términos de derechos humanos, por un lado, y el término también de la responsabilidad de la sociedad, de qué deberíamos hacer para hacer como sociedad para empezar a romper con estas situaciones que se viven y que nos presenta la película Los Olvidados. Claro. Sí, mira, por supuesto. En la materia de derechos humanos es importante que siempre tengamos presente las obligaciones de la autoridad, por supuesto, ¿no? La autoridad es la que está obligada a protegerlos, a difundirlos, en su caso a investigar violaciones, a reparar las violaciones. Una parte ya empieza a desgranarse hacia la participación social, donde también la sociedad es corresponsable. En el caso específico de niñas, niños y adolescentes, los instrumentos internacionales y la Constitución mexicana establecen la obligación de la participación de la sociedad en la protección de estos derechos. No solamente de la autoridad, también de los padres, de la familia y en general de la sociedad. Todos tenemos esta obligación de ir por la protección de los derechos de los niños. Ahora, es un problema que yo hablaba hace un momento, de que tenemos que ver estos derechos de manera transversal, concatenados. Bueno, así también las causas son transversales y concatenadas, y las posibles soluciones también van en ese mismo sentido. Pero debemos de pensar también en políticas públicas a largo plazo. No vamos a resolver esto en un momento cambiando de un día para otro una norma. Ya decía yo que tenemos normas muy buenas. Hay que hacer políticas públicas a largo plazo, empezando con la educación, con los planes de estudio. Yo plantearía que desde el más básico nivel de educación de los niños, empecemos a hablar con ellos de derechos humanos, claro, de cuáles son sus derechos, porque solamente así vamos a hacer que ellos también los vayan asimilando, que la sociedad los vaya asimilando y que después ellos mismos sean los agentes de exigencia del cumplimiento de esos derechos. El desarrollo de una cultura de legalidad para todos nosotros, de una cultura de legalidad en derechos humanos, donde entendamos y aprendamos que tenemos que vivir dentro de los derechos humanos, todos. A lo mejor, para nosotros como personas de generaciones ya muy diferentes, nos puede costar un poco de trabajo entender estas nuevas directrices en el comportamiento que debemos tener. Bueno, también tenemos que ser educados. Claro. No solamente a los niños en la escuela, también a los adultos. Y, por supuesto, el Estado debe de establecer un presupuesto con perspectiva de derechos humanos. De manera particular, con una parte del presupuesto orientado a la atención de los niños. No hay una sola forma de atención. Debemos de entender que las condiciones y circunstancias de niñas, niños y adolescentes en nuestro país son muy variadas. Uh-huh. Son muy diferentes dependiendo incluso de la entidad federativa en la que nos encontremos o de la parte de la sociedad en la que nos ubiquemos. Y entonces deben hacerse estos programas de manera diferenciada y atendiendo a estos diversos sectores. Creo que por ahí podríamos tener algunos elementos con los que se puede empezar a atender y enfrentar esta problemática. Qué bueno que mencionas esto, Rubén, porque me parece que en términos de derechos humanos hay una deconstrucción de muchas cosas que, lo decías, para los niños enseñarlos a crecer
con los derechos humanos. Pero los adultos tienen una deconstrucción de cómo fuimos formados muchas veces, claro, para empezar a tener esta visión y esta óptica en términos de lo que conocemos ahora como derechos humanos, y que quizá digamos, bueno, es que en mi familia las cosas eran así, sí, pero tenemos que irnos cambiando. Tenemos que cambiar, sí. Vamos a tener que ir a un corte, pero regresamos a Cultura del Derecho. No se vayan. Mayra Arena y hablo hasta el cansancio de pobreza. Y soy muy insistente con una cosa, y es que pobreza y marginalidad no son lo mismo. Según la CONAPO, marginalidad es la persistente desigualdad en la participación de los ciudadanos y grupos sociales en el proceso de desarrollo y en el disfrute de sus beneficios. El que nace en la marginalidad, como mi vieja, tiene todas las de perder ya de entrada. La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación, que dejan efectivamente a una clase social segregada al margen del funcionamiento social en algún aspecto. Mi vieja nació pesando 1.5 kilos. No sabía que iba a tener menos posibilidades que todos. O más indirectamente, ser provocada por la deficiencia de los procedimientos que aseguran la integración de los factores sociales, garantizándoles la oportunidad de desarrollarse plenamente. Por los alimentos que recibió, no solo desarrolló menos capacidades cognitivas, sino que además tiene menos defensas, se enferma más fácil. Sin embargo, todo esto puede sonar muy abstracto. Así que te invitamos a escuchar una de las conferencias más vívidas acerca de este caso con la activista argentina Mayra Arenas. Entendí que la marginalidad es una tragedia. Cualquiera que vive una tragedia, lo único que puede hacer es limitarse a intentar sobrevivir. Estamos de regreso platicando de esta película Los Olvidados con el maestro Rubén Pérez. Y bueno, ya hemos hablado un poco de algunos temas que son vigentes. Pero ¿por qué recomendarías a quienes nos están viendo ver esta película Los Olvidados en estos momentos? Bueno, es una obra de arte. La película está catalogada por la UNESCO como una de las películas más valiosas del mundo. Es una de las, en el nivel, en el top mundial también de obras de arte, está catalogada como una de las grandes obras de arte del mundo. Entonces, es una obra de arte. Uh-huh. Veamos arte. El gran, uno de los de las grandes virtudes de este programa es ese: vamos a ver arte y vamos dándole una perspectiva de derechos humanos o de derecho. Hagámoslo. Veamos la película de nueva cuenta. Tiene una gran cantidad de elementos. Uh-huh. Tiene, aquí platicamos de unos cuantos. Podríamos hacer toda una serie platicando de Los Olvidados. Pero yo diría, recomiendo que la veamos, es una obra de arte, es una obra de arte del cine mexicano. Buñuel la grabó poco después de haberse nacionalizado, ya era mexicano. Sí. Sí, así es. Entonces, y ha tenido un reconocimiento internacional, nacional. Refleja además parte de nuestra idiosincrasia también como nación. Y es muy rica, es muy valiosa. Yo diría, veamos de nueva cuenta la película. Es una obra de arte, 100% recomendable. ¿Cuál es tu escena favorita de la película? Mi escena favorita de la película es el final. El final original, porque hay un final alterno, ¿no? Un final alterno más suavizado. El final original, con esa toma en los claroscuros, donde el cadáver de Pedro es tirado en la basura, me parece que concentra y resume todo lo que es Los Olvidados. ¿Algo con lo que quieras cerrar, Rubén, el día de hoy? Bueno, pues en primer lugar, agradecerte la gentil invitación, Diego. En segundo lugar, hacer reconocimiento a todos aquellos que hacen posible este programa y que nos dan la posibilidad de acercarnos al arte con una perspectiva y una visión muy diferente. Sería con eso mi agradecimiento a ti y a todos. Querido Rubén, muchas gracias por haber estado con nosotros en Cultura del Derecho. Gracias. Gracias. Y gracias a ustedes, y los invitamos a una siguiente emisión, no sin antes también invitarlos. Estamos todos los martes a las 4 de la tarde en Derecho a Debate. Que tengan buen día.